Telefe Noticias. El chofer en ningún momento se dio cuenta, nada. Yo es lo único que repetía, no me quiero morir. Por favor, pónganse en nuestro lugar un ratito. Es un ratito, no cuesta nada. Seamos humanos un poquito. Un año después detuvieron al joven que atropelló y mató a la maestra en Flores. En Parque Patricios, un camionero escapó tras matar a un motociclista. En San Martín, otro caso, un abuelo murió arrollado por un colectivo. Atropellar, matar y escapar. Esta secuencia fatal en solo horas tuvo dos nuevos casos. Realmente, en Parque Patricios, un camionero escapó después de atropellar y de matar a un motociclista. En San Martín, un abuelo de 77 años murió tras ser arrastrado por un colectivo. El que provoca este tipo de muertes en la Argentina ni siquiera va a prisión. Familiares de víctimas, claro, piden que se cambie la ley. El chofer de este colectivo de la línea 670 habría atropellado y matado, con las ruedas traseras, a un jubilado de 77 años que esperaba tomar otro ómnibus en esta parada, en la localidad de San Martín. El colectivero habría avanzado sin asistir a la víctima, realizó un recorrido completo y se entregó a la policía al saber que un testigo lo había denunciado. Viene el SAME local, constata el fallecimiento de la víctima y el chofer por motus propio se presenta en la comisaría local, San Martín Primera. ¿Esto cuánto tiempo después sucede de la denuncia? Y aproximadamente después de una hora. No se da cuenta, manifiesta él en la comisaría, ya en el asiento de la dependencia, que no se dio cuenta del accidente y el pasaje tampoco. Según los delegados gremiales de la línea, el chofer acusado de homicidio culposo no se habría dado cuenta que arrolló al jubilado. Los pasajeros que llevaba, tampoco. El chofer en ningún momento se dio cuenta, nada. Es un chofer con experiencia de hace más de 20 años. Nunca los pasajeros han dicho nada. El chofer siguió trabajando hasta la estación San Martín. Baja todos los pasajeros ahí, vuelve a trabajar hasta Loma Hermosa, que tenemos la cabecera. Cuando sale la otra vuelta, se entera de la denuncia. Y ahí es donde lo cortamos nosotros para traerlo y se vino a presentar acá. Porque viste, ningún pasajero ha dicho, pará que atropellaste a alguien, nadie dijo nada. Otro caso similar ocurrió en Parque Patricios, en el cruce de la avenida Almancio Alcorta y la calle Zabaleta. Este martes a las 3 de la tarde, un camionero chocó de atrás a un motociclista, lo arrolló y siguió de largo. Un mecánico que tiene el taller allí y personal de prefectura se acercaron enseguida a la víctima que agonizaba. Realmente duele a que se repitan los casos de los conductores que huyen luego de atropellar. A cualquiera le puede pasar y a cualquiera que maneja le puede pasar. Vaya haciendo una infracción o no. ¿Qué es lo que dicen los compañeros? Mira este video, a ver, los compañeros del chofer dicen que nunca vio que había atropellado a alguien. ¿En qué basan esto? En esta imagen, Fito, es el colectivo después de haber atropellado al motociclista. Sí, recordemos que el colectivo atropella a Raúl Morán en la avenida Balbín y Presidente Perón. Y estas cámaras de seguridad del municipio lo muestran después, circulando, haciendo su recorrido como habitual. Tranquilamente, o sea, sin ningún apremio. Entonces dicen, no quiso escapar. No, nadie le avisó. Fíjense, va bien, va tranquilo, como si nada. Frena las paradas, gira donde tiene que girar. Nunca se dio cuenta. Claro, como si nunca hubiese registrado el incidente. Es importante destacar, ¿no?, que Raúl Morán, esta persona que fallece en el siniestro, baja de la calzada para tomar el colectivo. Ahí estamos con un detalle del interno, el 611 de la línea 670. Y aquí lo que terminarían demostrando estos registros del municipio de San Martín es que tal vez el chofer en ningún momento registró la situación de atropello y que por ese motivo. Ahora, ¿por qué no habría registrado? ¿Lo encerró y no se dio cuenta? ¿Enganchó la moto? ¿De ahí el drama? Mira, yo te agrego algo, porque hoy estuvimos trabajando y durante todos estos días con el caso Melina circulamos por la avenida Balbín. Hay varias zonas con arreglos de calzada, con tránsito tal vez bastante caótico y tal vez el colectivero no llega a registrar esta situación al intentar bajar en la parada a gente y salir. En este caso es el abuelo que estaba ahí. Claro, en la parada. Sí, sí. El motociclista es el otro caso. Sí, el motociclista es el otro caso, Rodolfo. Este es el abuelo que intentó
60 para el colectivo y que suponemos que tal vez quedó enganchado. Lo cierto es que la gente que es testigo y desde abajo nos cuenta la historia habla de una situación de atropello sumamente violenta, ¿no? Pero evidentemente el colectivero o estaba en otra dimensión, preocupado por otras cosas. A ver, hay algo que tenés que saber. ¿Qué dice la ley? Esta ley que piden a gritos los familiares de las víctimas cambiar. Claro, porque la ley que está vigente en este momento te dice que si vos atropellás, matás, huís, estás ante una situación de homicidio culposo. ¿Penas de? Con penas que van de los 2 a los 5 años y con una prisión efectiva a partir de los 3 años. ¿Qué sucede si te condenan, ¿no? En estos casos? Hay una inhabilitación para conducir de 5 a 10 años y no existe agravante por abandono de persona. Este es todo un tema. Este es el punto clave. ¿Por qué? Porque la ley dice que en una ciudad siempre hay alguien que te puede auxiliar. Por eso es que funciona de esta manera. ¿Qué sucede con la incorporación del agravante que está... Tiene media sanción en Cámara de Diputados. Tiene media sanción en la Cámara de Diputados que están pidiendo varias asociaciones. Si el conductor se fuga, sería un agravante. Si el conductor está drogado o alcoholizado, también sería un agravante. Si circula con una velocidad que excede los 50 kilómetros permitidos, también estamos en una situación que terminaría agravando. Y la pena mínima en esta reforma iría de los 3 a los 6 años. En ningún caso sería escarcelable una situación de atropello. Hay quien tiene alguno de estos agravantes... debería al menos purgar una pena de cárcel. Claro, en esta situación. Hoy nadie, claro, por un error, se detiene y se hace cargo, o si escapa, no se presenta ante la ley, es exactamente lo mismo.